Colombia Cover presenta a su creador en palabras mayores. Bueno, ¿qué tal a todos amigos de YouTube? ¿Cómo están? Espero que estén muy muy bien. Les habla Colombia Cover. El día de hoy pues voy a grabar palabras mayores. Este episodio lo estoy haciendo acá desde un parquecito que está acá, rodeado de naturaleza y todo el tema, porque es que esta semana casi no he podido grabar el episodio porque esta semana tuve una situación muy complicada en mi familia y pues desafortunadamente pues se presentaron situaciones ya de manera irreversibles. Entonces pues es triste pues estas situaciones, pero ya uno asimila pues que ya la persona que uno no está en este mundo, pues ya uno siempre lo lleva en el corazón y pues siempre va a recordar pues todas tus etapas. Este es un pequeño fragmento de lo que es el minuto de la conciencia, porque es que, como le digo, pasé un mal momento esta semana, porque como me imagínese, no pude trabajar ni siquiera esta semana por la cuestión de que la ley colombiana, el Ministerio de Trabajo, decía que eso tiene que ver un tema de licencia, y entonces pues estoy en eso, porque es que precisamente cayó en un día no hábil. Y bueno, aquí está jugando un perrito. Y pues eso también, eso pasa. Entonces, nada, pues eso sería lo que sucede con este episodio, que vamos a hablar de lo que pasó pues en el sofá inicialmente. Luego vamos a hablar de lo que pasó en el tema de lo que es los torneos de Montería y de Santander. Y finalmente vamos a hablar de lo que podría pasar este fin de semana, que hay 4 torneos en Colombia, 2 en Bogotá, 1 en Barranquilla y otro en San Gil, Santander. Entonces, nada, pues eso sería por lo que es el episodio de Palabras Mayores. Este episodio lo voy a hacer un poco más corto posible, porque como le digo, estoy grabando desde un parque y pues estoy acá rodeado de naturaleza y todo el tema. Pues no es parque de diversiones como tal, porque pues eso voy para allá el día siguiente de esta grabación. Y pues precisamente no voy a Plaza Imperial por esto, porque vamos a disfrutar un momento de adrenalina. Para como que hice, sanar las heridas, porque como le digo, no he estado en un buen momento esta semana, he estado en un mal momento, tuve que salir de Bogotá y nada, pues eso sería. Bueno, vamos a hablar de lo que pasó en el sofá. Si se dan cuenta, esta es la miniatura del episodio de Palabras Mayores, que ese es el tema central, lo que pasó en el sofá. Como ustedes saben, Eurubix una vez más ha estado acompañando en el tema del stand, y pues esta vez fue en el pabellón 6. La tienda de cubos Eurubix ha estado colaborando, apoyando con todos los presentes. Yo estuve únicamente el sábado, tenía programado el lunes, pero cuando llegué del sofá, pues mi familia me recibió una mala noticia, pues el tema de la situación pues complicada que tuve. Bueno, entonces pues esa situación, bueno, antes de que todo pasara, pues yo me fui con el patrón, porque con él, pues la mejor compañía, mi gran amigo, y pues para hacer cosas distintas realmente. Entonces el sofá ha tenido muchas cosas, la verdad, pues el sofá, digamos, si usted uno pagaba con tarjeta Visa, tenía un descuentazo, y si usted compraba en el día exacto, tiene que planear, o sea, para el que vaya al sofá, ya el otro año, tiene que planear qué día exactamente vas a ir. Si usted va un día, digamos, o sea, si usted va a comprar a última hora, te va a salir mucho más caro. Entonces, lo más recomendable es comprarlas con antelación. Entonces, esas cosas, pues eso sucede. Bueno, como les digo, vamos a tener. Entonces, visitamos varias pabellones. Conocimos a Andy Life, que es un youtuber desde Medellín, que me pareció tan chistoso. Y pues bueno, el video está en la descripción, que es un video de TikTok. Se lo voy a dejar en la descripción de este video. Ese video va a quedar en TikTok, no le subió todavía a YouTube. Pues me gustaría que lo subieran a YouTube también, pero pues no he tenido tiempo, como le digo, por mi situación. Después de eso, entonces ahí se presentaba lo que era el reto del beso. Ese reto del beso fue uno de los retos que tuve en 2015. Decidí revivirlo este año porque pues no sé por qué, pero no sé si es por que pues quería como hacer dinámicas distintas. Y pues ha sido muy difícil encontrar gente así, pues porque como usted sabe que ya todo es un mundo muy sensible, una generación de cristal, todo el tema. Pero se hizo. El video muy pronto será subido a YouTube, porque realmente este video,
el de premio castigo, se va a llamar el video, porque es que realmente, pues para que vean que un momento de diversión, pues. Bueno, igual todas las personas involucradas en el reto han sido autorizadas por nosotros para que lo tengan en cuenta. No abusamos, no a nada, sino simplemente, o sea, no molestamos mucho, sino primero autorizamos y segundo, pues ya hacia el reto. Bien, para que lo tengan en cuenta. Ok, entonces, lo del sofá, bueno, interesante. El pabellón más cringe que he visto fue el de... El pabellón más cringe era el del pabellón 4, el pabellón asiático, que porque había K-pop, que porque había, bueno, un montón de vainas. No olvidé traer mi Bulldog, bueno, muchos stands, eso sí. El sofá estuvo muy amplio, hubo pasarelas, hubo de todo, de verdad. El sofá estuvo chévere, hasta torneos de Beyblade, torneos de fuerza, torneos de lucha, de boxeo, mejor dicho, de deportes de combate. Pero me parece interesante que el otro año, Edward, se ponga las pilas en el tema de hacer torneos dentro del sofá. Puede que sea un torneo oficial, no oficial, da igual ahí por ese lado. La idea es que se exhiba el mejor talento nacional en el sofá, pues para que tengan en cuenta que esto es un torneo muy interesante, que haya muchas categorías, bueno, mejor dicho, o sea, un torneo bastante interesante. Y eso está bien, porque la idea es esa. Pero es muy complicado, pero realmente esa es la idea de... la idea es esa, de competir y de compartir. Bueno, entonces estuvo chévere el tema del sofá, hubo zona de prácticas, espacio bastante amplio, ¿para qué? Y además de eso, en comparación con la Feria del Libro, me parece increíble que el stand de Urbic sea mucho más amplio que la Feria del Libro, porque es, el de la Feria del Libro era una caja de fósforos. Una caja de fósforos, porque no había más espacios y pues eso es demasiado, pues, decepcionante, ¿no? Pero no es culpa de Edward, no es culpa nuestra, es culpa de Corferias que no tuvieran buenos espacios. Pero en el sofá esta vez la sacó del estadio y sí, efectivamente hubo un espacio amplio para disfrutar y para... sí, para disfrutar. Bueno, eso fue lo que pasó en el sofá 2024. Bien, torneos que han presentado el pasado fin de semana fueron dos, en Montería y en Bucaramanga. Bogotá decidió descansar de los torneos oficiales por la cuestión aquella del sofá. Entonces, en el caso de Montería participaron 24 personas y es un honor que volvieran los torneos a la Costa Caribe bajo la delegatura de Sergio Guillén, que realmente pues ha estado pues tratando de expandirle la comunidad hacia Córdoba. Esperemos que en Sucre muy pronto haya un torneo oficial en Sincelejo, porque no, pues algo bien, algo chévere, y pues esperamos a ver qué pasa. Bueno, como les digo, el torneo Montería es para la comunidad Montería, eso estuvo cargado de novatos, pero hay que tener en cuenta que es un torneo, es su primer torneo oficial en una ciudad, digamos, nueva, por así decirlo. Y bien, estuvo chévere, estuvo bastante bien, que estos torneos son para eso, para incentivar y eso. Una opinión que tengo es que en SKUF no participó nadie. Me parece pues raro que pase en un torneo oficial, pero entendemos que es por temas de la comunidad, que de pronto nadie armaba SKUF, pero esperamos que ya en un próximo torneo empiecen a armar más categorías. 100, Megaminx, Clock, N por N. Bueno, necesitamos más gente, más comunidades, y esa es la idea de las delegaturas regionales. Bueno, entonces Montería estuvo muy chévere, excelente, como les digo, esperamos a ver cuándo me doy la oportunidad de poder viajar pues a la costa, competir. Pues yo nunca he competido en la Costa Caribe, pero esperamos como metas del 2025, ya ahora sí, porque ya mi situación económica se va aliviando un poco. Bueno, siguiente punto, las regionales de Santander. Estuvo muy chévere el tema de las regionales de Santander, pero hubo muchos factores en contra. El primer factor en contra era el tema de los competidores. De 80 competidores, o 100, no me acuerdo, solo asistieron 35. Eso es menos del 50% del aforo. Pero eso se debió a que de pronto mucha gente de Bucaramanga, de pronto se salieron a pasar el puente con familiares o algo así, pero... Es que, a ver, hay un punto por mejorar. Es el tema del tiempo de antelación del torneo.
Si se anuncia, no sé, 4 o 3 meses de anticipación, estaría bien para poder comprar vuelos, para poder comprar hospedaje y todo el tema, porque es que si anuncian en un mes, es muy complicado porque, pues digamos, la gente de Bogotá no estuvo, desafortunadamente. Pues iba a estar Edward, pero por temas del sofá no se pudo hacer estos, no se pudo competir allá. Entonces, pues ese es un tema ahí. Y pues nada, también se presentó una nueva generación en el speed cubing, Bumangués, que ya poco a poco, como les digo, antes era muy sencillo hacer pollos, pero hoy en día es mucho más complicado hacer pollos porque, mire, por ejemplo, Clock. El Clock tiene el pollo cerrado y tiene un tridente espectacular. Jerónimo Espinosa, Diego Casas y Jaiber Lenny Reyes. Ese es el pollo que siempre va a cerrar. O sea, todos los pollos se cierran en los torneos de Bucaramanga Santander. Y eso que ahorita hay torneo en San Gil, Aunque realmente el torneo no fue en Bucaramanga. El torneo realmente fue en Piedecuesta, gracias a un centro comercial que se llama Centro Comercial de la Cuesta, que eso es en Piedecuesta. Entonces, pues eso pasó y pues eso también hay que tener en cuenta eso. Copa de equipos, hubo 8 equipos y el ganador fue el equipo de Bucaramanga, que estuvo bastante bien. Lo que sí, realmente hicieron falta competidores de Bogotá en comparación con el año pasado. El año pasado hubo 2 días de regionales y se hicieron con hartas categorías. Estuvo Denis, estuvo Popayán, estuvo Francia, Lorenzo, estuvo Juan Pablo Rodríguez, ¿sí? Y de ahí, pues bueno, ahí ya han habido competencias pues en Barichara y luego San Gil. Uy, no, ese tour lo hubiera hecho, pero no tenía presupuesto. Eso sí, no tenía presupuesto para viajar a Bucaramanga. Y por el trabajo, mucho menos. Sí, porque yo me acuerdo que cayó entre semanas ese torneo. Pero las regionales estuvo bien. O sea, digamos, de Santander para Santander. Pues sí, pude haber ido porque era, pues ese día se casó mi jefe. Pero pues no pude viajar porque te presentaron varios temas. Y nada, pues eso sería por todo por el tema de los torneos oficiales. Que lo único que hay que mejorar son días de antelación, o sea, que se anuncie en largo tiempo, pues para gestionar la compra de vuelos y todo el tema, si no eres de Santander, y pues que también sea un torneo más competitivo para esos casos. Porque es que 3 días de torneo, increíble, o sea, es que es la primera vez que ocurre un torneo en 3 días en toda la temporada 2024 en Colombia, un torneo de 3 días, junto a los nacionales. Es que eso es una cosa de locos, de verdad. Una cosa de locos de lo que sucedió con el tema de este torneo. Bien, para finalizar vamos a hablar de los próximos torneos que se van a presentar en diversas regiones de Colombia. Como les digo, este episodio de Palabras Mayores es un episodio realmente corto porque es que realmente no están, o sea, como les digo, esta semana no se hizo torneo, no grabé en la noche porque, como le digo, estoy en un mal momento. Ya esperamos la próxima semana ya volver con toda la energía pues a los torneos. Bueno, antes de continuar con las predicciones, Kiji lanzó un nuevo clock. El nuevo clock de Kiji, que es de color azul y blanco, como Millonarios. Y realmente ese clock me va a gustar muchísimo. El clock del mecanismo más rápido llegó para quedarse. Ojalá volviera el color rojo, porque es que ese era el del mecanismo del clock rojo. Porque es que el clock rojo ha tenido varios récords mundiales, récords personales, récords continentales, récords nacionales. Y eso es algo inimaginable. Todos los récords que se han hecho con clock últimamente han sido gracias al Kiji Clock de color rojo. Y lo más probable es que con ese color rojo, porque va a competir en Avenida Chile el domingo, es que vamos a tener el tema de... Vamos a tener el tema de qué, de un PB. Vamos a ver si me sale un PB, porque cuando estuve practicando en sofá me salió unos 100 pasos. Bueno, todo el mundo está usando clock rojo y vamos a pasar ahora para el clock azul. Y es que también para el clock negro, el de siempre, va a tener la nueva configuración de los imanes ajustables. Y ahí sí ya tiene que empezar a bajar los precios. Porque es que el clock que se tenía antes del de color rojo, como era edición limitada, el costo oscilaba los 300 mil pesos colombianos, ¿no? Eso es lo que he visto en tiendas de cubos, especialmente Rubik's, ¿eh? Bueno, listo. Torneos para este fin de semana en Colombia. Vamos a tener 4 torneos este fin de semana en Colombia. Vamos a tener en Barranquilla, en San Gil y en
lo que es Bogotá, Centro Suba y Avenida Chile. Centro Suba inicialmente era en Plaza Imperial. Ese torneo iba a ser en Plaza Imperial, pero desafortunadamente, por temas, digamos, ajenos, no digo cuáles son los verdaderos motivos, si tiene que ver con el espacio, porque eso ya pasó una vez, este año ya pasó una vez, iba a haber torneo en Centro Mayor, pero a la final hubo torneo disque en el Edén, pero pues ya son situaciones que salen de las manos. Centro Suba 3, tendremos presencias poderosísimas. Cristian Damián Fernández, Coy, pareces un Coy. Denny Rosero, Derek Marín, uff, potenciable. Camelo, porque hay SQF, ya sabe. Torneo SQV de SQF en Bogotá y ahí viene Camelo. Casas, Edu Rubix, Héctor, el patrón. Juan David Martínez. ¿Sí? Es que van a cerrar los podios, hombre. Cobo, Yelomon, Méndez, uff, Dios mío. Popayán, Contreras está de vuelta. Rafael Ricardo Gómez, Stankham es all-rounder. Ojo, ya no es clocker. All-rounder ya es. All-rounder, hijo de puta. Eso me parece increíble. Y Ricardo Pulido, Shanti, Santiago Duque. Epa, Shanti va por otro NR. Bueno, esperamos a ver qué pasa. Bueno, ya sabemos que Skuf, ¿qué haría? Uy, es que el tercer lugar está peleable. ¿Por qué? Camelo y Remolina. A la fija, tercer lugar, peleable. Es que el promedio de Derek fue muy, muy bueno, de verdad. Pero, sinceramente, es inestable, ¿eh? Porque promedio 5, 6, 7, bueno. Esperar a ver. Pyraminx, yo veo un podio cerrado. Megaminx, yo veo otro podio cerrado. Yellowmoon puede pelear contra Popaya. Eclog, veo otro podio cerrado. Chanti, Damiani, Derek. Y Derek tiene que tener cuidado hoy. Ay, es que solamente va a haber una ronda en cada categoría. Y eso caer el FTO. 100 normal. 3x3, bueno. Popayán, Héctor y Co. Bueno, el Fisting apoderándose. 2x2, uff. Le tiene ahí un rival directo, Héctor. El patrón. Con Méndez. Martín González está viniendo a todos los torneos. Increíble el muchacho. Ha estado compitiendo mucho, mucho y mucho. Me parece increíble este muchacho. Ya ha estado en muchas regiones. Ya se mueve todas las fronteras. Entonces, eso es lo que puede pasar con Centro Suba Bogotá 3 2024. Un torneo que se hace en el norte de Bogotá. ¡Ay! Casi me caigo. Un torneo que se hace en el norte de Bogotá. Y pues realmente ese torneo está prácticamente interesante y atractivo. Entonces, eso es lo que puede pasar con Centro Suba Bogotá 3 2023. En simultánea con el torneo de Ryben Cup Barranquilla 2024, un torneo de la Costa Caribe. Competidores relevantes va a estar José Carlos Hawk, más conocido como Hawk. Hawk va a allrondear todo, va a intentar hacer muchos podios. También va a estar Rodelo Orozco, que es el vigente, creo que es el vigente ganador de Pyraminx, si no me equivoco, no sé. O bueno, hizo podio en Pyraminx. Yo me acuerdo que este muchacho, Juan Manuel Rodel Orozco, hizo podio en los nacionales. Un tercer lugar en el torneo. También va a estar Belilla, Rey Danilo, Rey David, los hermanos Flores y Sergio Guillén como delegado de la Lucía. Torneo en Barranquilla, bueno, es favorable para los de Santa Marta, los de Cartagena. Les quedan relativamente cerca. Y es que yo me acuerdo que el viaje a Cartagena sí tuve desplazamiento a Barranquilla. Entonces, esas cosas, pues, me parecen impresionantes. Bueno, entonces, eso es lo que podría pasar en el torneo de Barranquilla. Bueno, seguimos con el torneo de San Gil Plaza 2024. Este torneo es para la comunidad de San Gil. Y va a haber muy pocos competidores, cuberos relevantes hasta el momento. Diego Casas, Jaiber Lenin Reyes... bueno, digamos que ellos dos, que son los que han... ese es como el dúo santanderiano, por así decirlo. Que es el dúo de los cueros que han estado trascendiendo fronteras a nivel nacional. Jaiber no ha llegado a internacional, pero pues espero que algún día cumpla ese sueño de poder... Que él pueda competir en instancias en otros países. Eso es lo que podría pasar en San Gil. Bueno, podios regalados prácticamente. Muy sencillo el torneo para mi concepto, si hubiera yo pues... Me hacías 5 de 5 sin ningún inconveniente.
Y para finalizar, Avenida Chile 16-2024, que ese es el torneo un calentamiento para los nacionales. Como le digo, voy a estar presente porque el sábado no voy a estar porque voy a estar en una actividad de la familia, con la familia, y entonces voy a estar acompañándolos para este torneo. Va a estar Alison, va a estar Cata, va a estar Cristian Damián, junto a su padre, su madre también va a estar presente. David Gómez, Daniel Coy, yo voy a estar, Denis Mondul Casas, Juan David, Castiblanco, Yeshua, va a estar Yelomon, va a estar Saboya, Dios mío, va a estar Méndez, oiga, cuántos permisos, ¿no? O farmear, va a estar Otálora, ese es de Chía, ya me contó que es de Chía, va a estar Kane Vanegas, va a estar Lice de Herrera, va a estar Jacob Usens, va a estar Manuel Francisco Beltrán, Nueva Generación, ¿para qué? Va a estar Mao, Dong o Arias, bueno, como quieran llamar, Néstor, bueno, Richard, Ramsés, Pulido, Chanti, ¿no está Shemuel? Qué raro. Sí, Shemuel sí está, Sergio, estará, bueno, en fin, este torneo, como le digo, otra Avenida Chile más, como les digo, es prácticamente un hecho que en el 2025 tendremos Avenidas Chiles para esta temporada 2025, y podría ser el único torneo de Bogotá cada mes. ¿Y eso qué significa? Más competitividad, y se llenarán al 100% teniendo en cuenta la escasez de torneos. Vamos a esperar qué pasa con la temporada 2025, porque como les digo, quiero rondarme el país para ver qué para poder compartir con otras comunidades. Bueno, entonces, gracias a todos por escuchar este episodio de Palabras Mayores, que fue de una manera muy expresa, muy express, por así decirlo. Gracias a todos por escuchar este episodio de Palabras Mayores. El próximo episodio nos vemos en una semana, ¿listo? Ya casi tengo torneo, vamos a estar en Eibar, vamos a estar, bueno, esperamos a ver cómo nos va esta semana. Bueno, eso sería todo por este episodio. Chao. Colombia Cuber presentó a su creador en Palabras Mayores.